Klik, klik.
Clip. Mm-hmm.
Savak.
No. Hmm?
No. Huh? Si sigo así, no podré proteger a las demás. ¿Link? ¡Qué sorpresa! No esperaba encontrarte aquí. Siempre apareces de forma inesperada. ¿Qué?
¿Ah?
Adine, resististe hasta que llegamos. Hiciste un buen trabajo. Saber que los Gibdo son vulnerables a los rayos nos ha dado una gran ventaja. ¿Zelda? Aparecen unos tornados de la nada y Zelda se encamina hacia ellos sin dudar. Adine, debemos regresar. Link, vamos a la ciudadela. Te veo allá. Primo, ven, reúnete conmigo.
Ah! Hay monstruos en torno a la ciudadela. Mm-hmm.
Muy bien. Thank you.
mismas propiedades que los Gifu. Se han debilitado. Hay arena por todas partes. ¿Dónde se metió? ¡Muy bien! Mi querida descendiente, ese mecanismo está conectado con la cima del templo. Utiliza tu poder. Basta con que cargues los 4 acumuladores y así el mecanismo se activará. Te pido que recuerdes mis palabras. Oh.
¡Adelante! ¡Rayos! Era un acumulador. Parece que absorbió la energía de mis rayos perfectamente. Bien, solo quedan otros tres. ¡Adelante! ¡Rayos! Solo faltan otros dos. Link, démonos prisa. Bien, solo nos falta el último acumulador. ¡Genial! Cargamos de energía todos los acumuladores. Con eso debería bastar para activar el mecanismo de la zona central. ¡Vamos, Link! ¡El arco!
jamás quites. ¡No dejes que te rodeen!
mi descendiente hijo, por cuyas venas fluye mi misma sangre. Reconozco esa voz. ¿Eras tú quien hablaba todo este tiempo? En efecto, soy tu antepasada lejana. Una guerrera Gerudo que prestó servicio al primer rey de Hyrule. Una sabia capaz de controlar el trueno. Tus ataques fulminantes son excelentes, como cabe esperar de mi descendiente. Eres motivo de orgullo para la tribu Gerudo. Fue el rey demonio quien envió a ese monstruo para que causara la tormenta de arena. Había recibido instrucciones muy precisas. Quería impedir que obtuvieras esa gema, la piedra secreta. ¿Y eso? ¿Por qué? No te preocupes. Pronto averiguarás qué hay detrás de todo esto. Voy a contarte qué ocurrió en el pasado. Me refiero a la guerra del destierro. ¿Qué sé yo? El destino de nuestra tribu. Estos hechos ocurrieron hace mucho, mucho tiempo. Poco después de que se fundara el reino de Hyrule. Un día apareció una presencia maligna que atacaba indiscriminadamente y ansiaba destruir el reino. Se trataba del rey demonio. Era el patriarca de la tribu Gerudo. Un hombre tan obsesionado con el poder que acabó convirtiéndose en un monstruo. Por suerte, el primer rey de Hyrule, Rauru, decidió enfrentarse a él junto conmigo y otros 5 valientes guerreros. Rauru nos entregó las piedras secretas para que pudiéramos enfrentarnos al rey demonio. Son valiosos artefactos que amplifican el poder de sus portadores. Como sabia del trueno, participé en la batalla al lado de los otros guerreros portando con orgullo mi piedra secreta. Sin embargo, el enemigo era muy poderoso. Soportó incluso mis ataques fulminantes. Su voluntad era férrea. El rey Rauru llegó a la amarga conclusión de que no podíamos vencerlo. Fue entonces cuando decidió sacrificarse para confinarlo y poner fin al conflicto. Esa fue la guerra del destierro. No mucho después, la sabia del tiempo, una de los 6 sabios, vino a confiarme una misión para las Gerudo. El rey demonio regresará cuando la barrera se quiebre. Cuando eso ocurra, Link va a necesitar toda la ayuda posible para derrotarlo. Júrame que le prestarás el poder que posees. El poder de las Gerudo para controlar los rayos. En ese momento, supe exactamente lo que me correspondía hacer. Nuestro deseo es vencer al rey demonio. Al fin y al cabo, nuestra tribu es culpable de su presencia en este mundo. Aquí mismo te prometo que cuando el rey demonio resurja, la sabia del trueno también despertará. Y junto con el resto de la tribu luchará al lado de Link. Eso es todo cuanto debes saber sobre el conflicto y el destino de nuestra tribu. Gracias a tu lucha, la ciudadela está a salvo. Mas el rey demonio pronto regresará. Riju, mi descendiente. Te ruego que aceptes la piedra secreta, que mantengas la promesa que hice a la sabia del tiempo y que te unas al caballero Link en su lucha. De modo que ese es mi destino. Luchar a tu lado. Ah.
tanto que compaginar. Matriarca, guerrera y ahora sabia también. Suena divertido. No pienso permitir que el rey demonio se salga con la suya. No tengo dudas. Aceptaré mi destino. Prometo a luchar a tu lado. Aquí tienes la prueba de mi promesa. Con ese anillo, dispondrás de mi poder siempre que lo necesites. Al fin, podré saldar mi deuda contigo. Muy bien, ¿volvemos a la ciudadela?
Zack,